www.lacaminarred.com. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente, encontrarnos en este espacio con el pretexto, por supuesto, siempre de crear puentes y compartir experiencias. Y pues como en anteriores ocasiones, esta no es la excepción. Y bueno, quien ven ustedes en pantalla es a uno de los dos integrantes de este proyecto maravilloso llamado Cumbia Connection. Estamos en este instante en el Zoom con Tomás de Paula Evi. Él junto con Andreas Unge, si ¿sí lo dije bien? Unge, así como se dice. Sí, Unge. Unge, ah, sí. Perfecto. Bueno, sí. ellos encabezan este proyecto singular que suman ya a un largo de experiencia y experimentación sonora, ambos apasionados músicos, productores, compositores, sumergidos en los géneros tropicales desde su raíz hasta sus funciones. Tomás, bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias. Saludos, por cierto, a donde ande, Andreas. Oye, platícanos un poco, estábamos hablando detrás de cámaras y micrófonos acerca de lo que están haciendo actualmente ya para cerrar este 2023. Y bueno, ahora me comentabas que el último sencillo que han lanzado es No Puedo Más, Laura, pero que además también están lanzando un EP de 5 canciones. Platícanos un poco de esto último, con lo que están cerrando el año, Tomás. Bueno, ahora sale un EP que se llama Patricia, que tiene 5 canciones. Es como, es más o menos como un homenaje para cumbia vieja y también chicha vieja de Perú. Y bueno, es música tropical, completamente grabado en vivo y bueno, tiene un sabor, creo. Ajá. Bueno, y bueno, hemos lanzado muchas cosas en 2023 y estamos en camino, grabamos más cosas y vienen más cosas siempre y sí, ahí estamos. He de decir que, bueno, para la gente aquí en Polifonía Red, porque además por eso me encanta la música, porque siempre existe la posibilidad de descubrir proyectos nuevos, aunque estos proyectos no sean tan nuevos. Me ha tocado personalmente descubrir propuestas musicales de hace años, incluso antes de que yo naciera, y creo que es lo maravilloso de justo eso, la música, de redescubrir o descubrir proyectos como en el caso de Cumbia Connection, que me llama mucho la atención que este dúo surgió en Estocolmo, Suecia, un país alejado, digamos, de la idiosincrasia latinoamericana, como es la cumbia, los sabores latinos, la fogosidad latinoamericana. Platícanos un poco esa historia, Tomás, de cómo surge un proyecto como el de ustedes en un país tan lejano de América Latina. Sí, bueno, yo sé que es un poco raro, claro. Ahora hace mucho frío y muy oscuro aquí en Estocolmo y yo sé, bueno, soy percusionista y he vivido en Cuba y estudié en Cuba y hemos tocado, yo y Andreas hemos tocado unos 25 años juntos y hemos tocado con un grupo que se llama Calle Real, que es un grupo de timba cubana y bueno, por eso creo que bueno, queríamos hacer un proyecto que era un poquito más, que estaba un poquito más libre musicalmente. Por eso formamos Cumbia Connection, porque, bueno, hay muchas reglas en la música cubana, con la clave y todo eso. Y, pero bueno, yo soy percusionista, Andrea es un producente, pero también bajista, y para nosotros el ritmo es lo más importante. Y claro, los ritmos que vienen de África y también de Latinoamérica es lo mismo, son los mismos los ritmos, son los más importantes para nosotros. Y hemos viajado mucho y hemos trabajado mucho con música latina y también tengo que decir que aquí en Suecia hay una escena de música latina, hay muchos latinos aquí, de Chile, Perú, Cuba, México también. Bueno, hay muchos latinos, colombianos, venezolanos, hay todo. Y también hay mucha gente de África. Entonces hay una escena que aquí en Estocolmo y bueno, en Suecia, creo que todos los estilos mezclan, ¿me entiendes? Es como, y para nosotros, a mí me encanta eso.
y eso es Cumbia Connection, es una mezcla de todos los ritmos. Bueno, se llama Cumbia, pero la conexión es lo más importante, conexión con la gente, conexión, bueno, diferentes conexiones con músicos y diferentes estilos. ¿Qué hay que compartirle, Tomás, al público de Polifonía Red que está observando y escuchando esta entrevista? Que, bueno, ya siendo un poco más exactos, esta conexión de géneros, pues estamos hablando del ska, del punk, del reggae, de la salsa, de la cumbia, en fin, estos ritmos que han caracterizado durante toda la historia a Latinoamérica, y que además es importante saber cómo es que ustedes se conectan con México, cómo es que llegan a este país, que además tengo entendido tienen una legión de seguidores y fanáticos bastante grande, y que bueno, hoy nosotros lo estamos conociendo en este espacio. ¿Cómo se conectan justo con México y el proyecto Cumbia Connection? Bueno, sinceramente tengo que decir que no sé. No sé. Como, bueno, alguien me dijo que hay gente en México que le gusta la música nuestra, y por eso estamos saliendo más cosas, como los discos vienen a la música no tiene fronteras, y a mí me encanta eso, y por eso ahora estamos haciendo como promotion en México, porque los mexicanos les gusta la música y a mí me encanta México. Nunca he ido, es increíble, porque hemos viajado yo y Andreas en casi toda Latinoamérica y Centroamérica también, pero nunca he ido a México y queremos ir, y por eso creo, queremos ir a tocar y no, es un sueño para nosotros, y bueno, por eso creo, y por supuesto también los mexicanos creo que también mezclan mucho, y a mí me encanta eso, por eso quizá funciona muy bien con Cumbia Connection, porque también porque somos suecos y aquí hay una escena de todo, y por supuesto hemos tocado mucho pop y ska y reggae, y también que hay aquí hay muchos grupos que tocan ska y reggae. Yo estoy tocando con un grupo que se llama Hofmaestro, que es un grupo de ska punk también. Y hemos tocado, por ejemplo, con Manu Chao, por ejemplo. Y bueno, creo que por eso funciona muy bien ahí en México. Sí, que es algo que ha tenido de ventaja, bueno, tiene muchas ventajas ahora la forma en cómo nos comunicamos en este siglo, que es a través del internet, porque bien decías, aparte de que la música rompe fronteras, aquí no hay barreras, no hay muros entre géneros, entre idiomas cuando se trata de música. También el internet rompe justo eso, las barreras, y podemos ahora podemos acceder gracias al internet a proyectos que hace 30 años, 40 años, sencillamente no se hubiera podido por la tecnología que hoy nos ayuda, Tomás. No, exacto. Por supuesto, el internet, y también ahora, bueno, hay plataformas que, bueno, algunas veces son buenos y algunas veces son malas, no sé, pero la cosa es que en las plataformas hay toda la música, hay música de toda parte. Y por eso, si tú buscas algo, siempre hay, en el internet, en las plataformas y todo eso. Y por eso es muy fácil encontrar la música. Y a mí me encanta eso. A mí me encanta, tengo que decir. Bueno, había... No, a mí me encanta eso, tengo que decir. Oye, sí. Ya estamos finalizando 2023, sí, sí. Y bueno, ¿qué vendrá para 2024? Me supongo que tendrán planes para visitar a sus seguidores acá en México en 2024. Sí, sí, bueno, viene más música, por supuesto. Andreas, de verdad, está mezclando el nuevo sencillo que viene en enero, pero... Claro, tenemos que ir a México, es lo más importante. Ahora mismo no tenemos fechas, pero estamos planificando una gira, por supuesto, y queremos ir, es el sueño. Comparte con la gente de Polifonía Red, mi querido Tomás, sus redes sociales, su página en internet, en donde los podamos seguir, y obviamente pues a través de esos medios de comunicación sepamos los planes a futuro.
Sí, claro que sí. Bueno, estamos en Instagram, creo que tenemos un Facebook también y con todas las noticias que hay, cuando tenemos fechas vamos a publicar ahí, por supuesto, y el Instagram es lo es comunicamos más con el Instagram. Entonces, y espero que en enero creo que tenemos fechas. Perfecto, Tomás, pues no te quitamos más tu tiempo, ya vemos que andas en la calle y que allá en algunas partes de Europa están hasta menos 5 grados, por decirlo menos, en otros lugares creo que están hasta menos 50 grados, ¿no? Sí, anoche creo que teníamos como, había como menos 16 o algo aquí en Estocolmo. Menos 6. Ahora creo que es un o algo. No, pero hace frío. Sí, que fíjate que una de las ventajas que tenemos 6. acá en Latinoamérica, no sé si en el resto, yo también no tengo la oportunidad de conocer todo Latinoamérica, pero por lo menos México sí lo conozco. Y tenemos uno de los climas más envidiables, porque acá el frío no nos pega tanto, aunque nosotros estamos muriéndonos de frío, si estamos a menos 1 grado, ustedes están peor allá, pero acá creo que tenemos de los climas más sabrosos, por decirlo de alguna manera, y creo pues eso tiene mucho que ver con la creación artística al momento de que muchos artistas pues presentan sus propuestas, y aunque no lo viéramos de esa manera, creo que el clima ayuda mucho para las creaciones artísticas, ¿no? Y yo creo que a ustedes es un esfuerzo enorme que hacen allá estando en un clima tan extremo como es el de Estocolmo y haciendo música sabrosa, pues les queda mejor, ¿no? Sí, exacto, no, es la verdad, ¿no? Algunas veces es difícil, pero también cuando hace como menos 20, uno no puede hacer otra cosa, tiene que ir al estudio, cerrar la puerta y hacer música, es lo único que podemos hacer. Estamos finalizando esta breve entrevista. Para mí y para la gente, por supuesto, de Polifonía Red, era importante este acercamiento con Cumbia Connection. ¿Algo que quieras decirle a la gente, a los mexicanos, a tus seguidores, tanto a los que ya te conocen o ya conocen el proyecto y, por supuesto, a los que estamos ahora descubriéndolo a partir de este espacio? Bueno, la música hay en todas las plataformas. Escúchalo, disfrútalo. Baila y goza, y espero que nos vemos el próximo año. Ojalá que sí, y acá lo recibiremos con un buen tequila para ese frío que padecen allá en Europa. Eso, sí, es lo que quiero yo. Perfecto, pues muchas gracias a Tomás de Paula, Evi, integrante junto con Andreas Unji de Cumbia Connection. Gracias por estos minutitos y haber compartido parte de tu propuesta aquí en Polifonía Red. Gracias y un abrazo grande hasta allá, hasta Estocolmo. Muchísimas gracias, muchas gracias. Abrazos. Hasta luego. Gracias, chao. Hasta luego. Y a ustedes, amigos de Polifonía Red, muchas gracias también por compartir sus minutos y parte de su tiempo aquí en este espacio. Mi nombre es Fausto y nosotros seguiremos, como siempre, detrás de la música para crear puentes y compartir experiencias. Hasta entonces.